Queridos compradores de fincas, hoy les traigo una finca que ofrezco para la venta bien bonita, bien interesante. Son 14.5 hectáreas, 14 hectáreas y media. ¿En dónde están ubicadas? Están ubicadas en la ciudad de Yopal. Esto pertenece al departamento de Casanare, en Colombia. Para los que no sepan, que estén en otra parte de Colombia, que estén en el exterior, esta finca se posiciona en la parte oriental del país, de Colombia. Entonces, en un clima cálido, un clima bien agradable. Ojo, antes de iniciar todo el recorrido y demás, quiero decirles, ¿qué les ofrece esta finca? Primero que todo, la cercanía con el casco urbano y la ciudad de Yopal. Si usted anda rápido, usted se gastará unos 12 minutos. Y si no anda rápido, por ahí se gasta exageradamente unos 15, 18 minutos, por mucho, no se gasta más. Todo el trayecto es en pavimento. Lo que hay en destapado es una mínima parte, que son 700 metros que usted puede ingresar con su automóvil y demás. Entonces, antes de iniciar, quiero invitarlos a que se queden realmente hasta el final del video, porque es que esta finca es bien interesante. Tiene casa para los dueños, con aire acondicionado, habitaciones. Tiene la parte de atrás, que está la casa del personal del servicio. Esta finca la rodea un caño desde inicio hasta fin. Mejor dicho, todo está encerrado aquí con swingla, con cerca viva. Mejor dicho, aguas que tiene. Mejor dicho, quédense hasta el final. Ya la voy a mostrar. La idea de esto no es aquí maquillarles el video, efectos especiales. No, haga de cuenta que es que usted se para aquí al lado mío y nos vamos a ver la finca ya. Inicialmente tenemos, observen, todo esto lo tenemos en triturado, en material, para que usted aquí pueda entrar en su carro sin ningún problema. ¿Esta finca qué le ofrece? Le ofrece un espacio bien bonito para que usted pueda vivir tranquilo con la familia, en un lugar seguro, donde usted va a tener espacios donde compartir con la familia, donde tener ganado, donde tener marranos, gallinas, mejor dicho, una excelente finca. Empecemos por aquí. Aquí tenemos unas canchas de minitejo para que usted juegue aquí con la familia. Allí tenemos unos espacios como para los visitantes, para que parquen. Tienen aquí una cancha que tiene allí las banquitas. Bueno, le pueden colocar unas canchas grandes. También ahí está para que jueguen voleibol. Pero bueno, venga, les muestro la casa. Muchas personas dirán, bueno, yo quiero ver la casa. Entonces vamos a ver la casa. Allá tenemos portón. Aquí tenemos la casa. Bueno, la casa, me disculparán, pues porque aquí, mejor dicho, les voy a dejar una toma de la parte interna. Esta es la parte interna de la casa. No me quedó en un solo video, pues porque no tenía las llaves de momento, pero esta es la parte interna de la casa, así tal cual. Su buena sala comedor, sus buenas tres habitaciones, baño, su buena cocina. En fin, esto les ofrece un lugar bien agradable con buen confort para que puedan vivir tranquilos. Entonces, ahora sí continuemos nuestro recorrido. Corredores, esta casa tiene aquí corredores. Esta que estamos viendo aquí en este momento es la casa de los dueños. Entonces aquí tenemos el señor Optimus Prime, tenemos aquí los jueguitos. No se olviden que allí está la cancha. Ahorita las muestro un poco más al detalle ya. Bueno, esta casa de aquí tiene ¿qué tiene? Tiene tres habitaciones, tiene la sala, comedor, su cocina aparte. Por aquí vienen los corredores. Esta puerta se abre al frente y acá y pasa uno derecho. Quiero mostrarles aquí que tenemos aquí parqueadero. Miren, esto aquí tiene un espacio amplio donde caben inclusive dos camionetas de Platón sin ningún problema para que parqueen aquí. Dimensionen ustedes. Esta casa de las tres habitaciones que les ofrece, aire acondicionado, buenos enchapes, en fin, aquí les voy a dejar una pantallita para que se hagan una idea. Veamos por acá. Todo eso hacia allá son potreros. Nueve potreros tienen en total. Y todos desembocan a tomar agua. El ganado puede bajar a tomar agua. Aquí tenemos una piscina estructural donde se puede bañar los niños, usted. Tenemos un hermoso jardín. Aprecien ustedes. Tenemos un jardín. Vean ustedes mismos. Para las personas que son católicas, que les gusta el tema, bueno, solo diré eso. Sé que a algunas personas no les gusta. Aquí tienen para que hagan su oración, las personas que son devotas.
Soy muy respetable de esos temas. Observen este jardín, este lugar. Bueno, allí tenemos también unos baños como para visitantes y el baño para aquí, para el personal de servicio. Allí está la cocina del personal de servicio. Aquí tenemos donde se hospeda el personal de servicio, quien tiene 3 habitaciones disponibles. Por acá, ya les muestro. Observen por aquí. Todo es bonito acá. Un tanque lavadero grande. Si ven esta estructura de aquí, pues imagínense que esto es un aljibe que yo no lo he visto en ninguna otra finca. Un aljibe que tiene 2 metros de ancho. Imagínate así, 2 de así, 2 de así. Eso es brutalmente grande, eso es súper grande. Eso es un aljibe, pero que les digo, grande. Eso ustedes no van a tener problema. Y aparte de eso, hay agua allá en otro aljibe. Tenemos un pozo profundo allí, el caño que rodea aquí toda la finca. Tenemos agua del municipio, mejor dicho, bueno, ni para qué les cuento. Bueno, aquí tenemos frutales, vean, frutales. Vámonos para allí rápidamente, que si usted de los que les gusta celebrar con la familia, invitar a los amigos, aquí van a tener el área donde ustedes preparan sus alimentos, se sirven aquí, comparten aquí, observen esta estructura, bien organizadito, y venga, les muestro dónde pueden asar la novilla, pueden asar el marrano, el chivo, mejor dicho, bueno, aquí tienen para que puedan asar. Ahí pueden asar su hacer el asado. Entonces la brisa no va a ser impedimento. Observen ustedes. Vean, aquí tenemos el horno, toda esa zona verde. Vamos mirando hacia allí, vea, cítricos, todo esto es cítricos, 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 mejor dicho, vea. Una verraquera, esta finca en total tiene aproximadamente como unos 350 árboles de cítricos, tiene bastantico. Aquí tenemos un cuartico de San Alejo, aquí tenemos otro donde se guardan también más herramientas. Mejor dicho, esto tiene, esto es una finca bien, bien organizadita. Más jardines. Mire, por acá se guarda, está hasta de parqueadero, vea. Vea, aquí se guardan todas las herramientas, todo. Todo está organizado. Jardines, jardines, jardines. Es que no quiero que se me pierda ningún detalle de esta finca. Jardines y más jardines. Observen por allá. Todo eso es de cítricos, todo eso es de cítricos. Todo es de cítricos. Por allí tenemos un pozo como para unos 10.000 pescados, de más cítricos. Y este, si se han fijado, allí está la cancha. Venga, les muestro rápidamente la cancha allí. Sé que de pronto el video va a ser un poco extenso, pero yo sé que el que le interesa esto lo va a mirar hasta el final. Porque vamos a mostrar el potrero, vamos a ir a mostrar el caño, mejor dicho. Miren. Mire, mejor dicho, aquí todo el mundo tiene casa y le voy a decir por qué. Mire, les voy a mostrar allí que hasta los perritos, los caninos tienen su casa. Allí también tenemos pesebrera, tenemos establo, tenemos cochera. Mejor dicho, ¿qué hace el niño? ¿Cómo está el niño? Vea, aquí está la casa de los caninos. ¿Qué hace el niño? Vea, ahí está la casita para los caninos. Aquí hay una, dos y allá por detrás hay otras 2, 4. 4 casitas para los caninos. Hacia allá son potreros. Recordemos que en total hay 9. 9. Cítricos, cítricos. Mejor dicho, por donde quiera que usted va andando se va encontrando cítricos. La cancha. Quiero decirles y contarles que, mire, esta finca vale por lo que tiene, vale por la ubicación. Resulta que hacia allá está Yopal. Se viene uno por la vía. Voy a mencionar esto para los que conocen. Y para los que no conocen, pues me disculparán ahí un poquito. Se viene uno de Yopal por la vía Siribana. Baja uno por allí, por todos esos restaurantes campestres, esas fincas turísticas, esas haciendas, por todos esos condominios, porque los condominios siguen. Imagínense, esta finca, si ustedes no la quisieran, digamos, como para vivir, si ustedes quieren montar aquí un proyecto de loteo, lo pueden hacer, sacan los permisos en el municipio y lo pueden hacer. ¿Por qué?
porque todo esto ha sido de loteos, pero todo eso hay condominios campestres mucho más abajo, más lejos que esta finca. Y recordemos que estos son 14 hectáreas y media, ¿sí? Baja uno por el Garcero, baja uno allí, cuando llega allí, llega aquí a la finca, mejor dicho. Eso estábamos súper bien ubicados. Miren estos palitos, súper cargados, súper, súper cargados de fruta. Mire, es que aquí se pierden, observen. Mejor dicho, esto está para que el que quiera vender naranja, pues vende naranja. Miren, todos esos palos, cuando ustedes vengan, créanme que ustedes van a quedar admirados de la cantidad de fruta que tiene esto. Mire, todos estos palos, es que muchísimo, vea. Y en el piso se caen. Mejor dicho, vea. Vamos a mostrar, bueno, voy a mostrarles por allí un pozo gigante que hay para pescado. Por aquí todos estos cítricos, como le digo, mal contados yo creo que habrán unos 350 árboles de cítricos. Esto es una finca hecha, hecha, totalmente hecha. Hecha, mejor dicho, es que decirlo hecha es hecha. Quiero mostrarles aquí un pozo que se tiene. Empecemos por la estructura, vean. Tiene estructura ya de una vez. Tienen aquí su malla para que los pajaritos, pues no se le lleven a uno la cosecha. Y miren este pozo tan gigante. Mírenlo. Esto es inmenso. Inmenso, inmenso, inmenso. Esto aquí cabe un número importantísimo de pescado, de cachama, de lo que usted le quiera meter. Entonces, ¿qué se hace? Como el caño viene bajando allá, les voy a dejar un videito para explicarle de dónde comienza la finca como tal, de dónde va el caño. Viene el caño bajando allá, sí. Baña la finca en todo un costado. Entonces de allá se saca una cantidad de agua poquita, llega, moja aquí y la que sobra sale y retorna al caño. Así de sencillito es el tema aquí de los pescados. Mire, hacia allá por donde ustedes vean cítricos. Y entonces está combinado potrero, cítricos, pescado. Aquí tiene su propio transformador. Esta finca tiene su propio transformador. Aquí de pronto no dependemos de nadie, sino no, tiene su propio transformador. Entonces espero que en este momento, si usted no se ha suscrito al canal, aquí dice suscribirse. Suscríbete. Con eso aquí puede seguir viendo fincas. Apóyeme con su buen like, su buena reacción. Miren, por aquí, cítricos, por donde quiera que andes va a haber cítricos. Yuca. Vea cómo se ve bien por aquí el tema de la yuca. Yuca, plátano. Mejor dicho, de todo un poquito. Observen el empedrado. Entonces usted viene con su camioneta, trae, entra ya, trae sus insumos, sus abonos, sus concentrados para el ganado, y allí viene y lo descarga. Y allí hace el retorno. Claro que ese retorno sí es para peatonal, para uno ir por ahí con una moto. Entonces, toda esta zona de aquí, entonces se le siembra. Esto es de un área de cultivo. Aquí esta área es de cultivo. Ahorita pues no se tiene nada porque estamos en época de verano. Hacia allá tenemos yuca, tenemos otro potrero, plátano allí. Voy a mostrarles aquí todo esto. Esta estructura que ven aquí es de los cerdos. Voy a mostrarles aquí rápidamente. Esto aquí hay cocheras. Aquí cabe un número importante de cerdos a la misma vez. Y hubo, señor, vea, vea usted, marranos. Entonces aquí tenemos cochera para cerdos. Entonces, imagínate, pueden tener, empezando, vivir tranquilos, tener sus pollos, sus gallinas, sus cerdos. Observen esta área, que esa área de allí es donde hay cultivado yuca. Allá va el caño, allá va bajando el caño. Ahorita lo vemos el caño porque ese es bien extenso. Este es un área aquí donde se guarda los concentrados, los alimentos. Observen ustedes. Acá les muestro allí también. Hacia allá queda la casa, no se me desorienten, hacia allá queda la casa. 14 hectáreas y media. Mejor dicho, esto es prácticamente, estamos hablando que esta propiedad está en el perímetro suburbano de Yopal. Aquí tenemos una bodega grande donde se almacenan, bueno, cositas que van saliendo.
de sobra, por ahí, una bodega grande. Aquí tenemos otra bodega para almacenar silo. Aquí puede uno almacenar su silo. Este espacio de acá, esto se construyó para un establo. Aquí. Observen ustedes. Vea, por ahí hay un niño becerrito. Aquí tenemos galpones, miren. Ahí tenemos galpones. Venga, les muestro rápido. ¿Por qué les decía que es que esta finca sí vale por lo que tiene? De aquí tenemos los del sancocho, los pavos, los piscos, como los conocen, más gallinas, mejor dicho, eso aquí tenemos de todo, vea. Más gallinas, 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 sus ponederos. Vamos a mostrarles para ver, aquí hay más espacio para todo. Allí está el niño, ahí está el becerrito. Ahí pueden ustedes tener su ganado semi-estabulado. Y quiero mostrarles allí el área de los potreros. Toda esta área. Hacia allá va el caño. Esperen, nos metemos por allí. Rápidamente. Pues macho, que este broche me quedó grande. Bueno, ya pudimos abrirlo. Observen entonces. Estas cuadras son nueve potreros en total que hay. Y lo interesante aquí es que si ven esta callejuelita, entonces esta callejuela os permite que uno abre el broche, sella aquí y el ganado puede bajar a tomar agua al caño. Entonces uno va haciendo la rotación ahí del ganado como tal. Miren el transformador. La finca tiene su transformador propio. Aquí se tiene como un cuarto de máquinas como tal. Ahí se tiene una electrobomba y eso. Allá va el caño. Ese caño bordea la finca en un buen tramo. Eso que vemos allí, allá es donde hay un pozo profundo grande. Grande, ese pozo profundo es de 6 pulgadas. Y no recuerdo muy bien, pero ese pozo está a una profundidad bien interesante. Cítricos, ¿sí ven eso allá? Cítricos. Todo esto viene siendo los potreros. Todo esto los potreros, el caño va aquí, ahí va el caño, es un caño, imagínate, estamos en verano, es un caño que lleva un caudal bien interesante. Este caño es muy apetecido por las personas en todo ese tramo de arriba, que es la parte turística, para bañarse. Las personas vienen, se bañan, disfrutan con la familia. Quiero mostrarles allí el tema del pozo profundo que se tiene. Es que esta finca tiene agua de sobra, tiene el agua del municipio, tiene el agua del aljibe, ese aljibe de 2 metros de ancho, imagínense, eso es un aljibe brutal. Y tenemos allí aquel pozo profundo, tenemos, allí hay otro aljibe, ese ni siquiera se utiliza, no se necesita, realmente no se necesita agua de sobra, y tenemos ese caño, imagínense. Miren, miren este medio pequeñito, que se desenfocó, bueno, allá está. Ese es un pozo bien grande, bien interesante. Cítricos. Qué pena que le repita el tema de los cítricos. Entonces, observen ustedes. Eso que vemos allá al fondo son unas pesebreras. Ahí hay 4 pesebreras para caballos. Ya les voy mostrando acá. Entonces, esta finca, nosotros la estamos vendiendo. Esta finca, nosotros también escuchamos qué propuesta nos proponen, digamos. De pronto una propiedad que tengan en Bogotá, una bodega de pronto en Yopal. Pero de hecho nosotros estamos abiertos, de pronto inclusive en Cali, estamos abiertos a escuchar qué propuesta nos plantean. Miren, todo está cercado, las cuadritas. Hacia allá está el corral, hacia allá está el corral. Miren el caño, miren el caudal del caño tan bonito. Este es un caño que uno puede venir a bañar con la familia. Mejor dicho, el lindero de la finca va de ese alambre para acá. Allí hay un alambre. Observen este caño. No, esto es una berraquera. Una berraquera de agüita. Créanme que sí. Y este caño baña la finca, bordea la finca por todo un costado. Hacia allá tenemos un ganado.
Allí tenemos las pesebreras. Si usted quiere, si le gustan los caballos de paso, si tiene caballos para el coleo, mejor dicho, aquí va a poder hacer todo el tema. Va a poder tener sus animales porque ya está todo aquí organizado. Entonces, yo creo que hasta aquí les voy a dejar la vista terrestre. Ya ahorita los dejo con la vista aérea. Hacia allá está el corral. Ese corral tiene embarcadero. Y miren lo que yo les decía. Si ustedes, esta finca, a un futuro dicen, no, yo ya me cansé de vivir, me cansé de tener animales, la voy a lotear, lo puede hacer. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que la carretera ya está hecha. Entonces, supongamos que todos los lotes le van a quedar con frente y le van a quedar todos los lotes con acceso al caño. Todos, imagínense, esto es para usted vender los lotes aquí súper carísimo. Pero pues obviamente eso requiere una inversión, sacar permiso, sacar licencia. Pero pues bueno, entonces ahí se le deja proyectado futuro. Quiero dejarlos ahora sí con la vista aérea. Con esta vista aérea entonces quiero recordarles que bueno, tenemos 14 hectáreas y medias, que por aquí ustedes llegan de la ciudad de Yopal a 15 minutos del pueblo, a 15 minutos de la ciudad, por una vía turística donde están los restaurantes campestres, están los sitios de algunas entidades, de inclusive del Estado, algunas entidades privadas. Aquí por esa vía interesante tenemos la finca de las 14 hectáreas y media, que esta finca puede ser de ustedes, como ya vieron, como ya les mostré, es una finca muy encantadora y todo el tema. Observen aquí el pozo desde la vista aérea. Recordemos que aquí tenemos este pozo con una capacidad para 10.000 pescados. Recordemos que la finca les ofrece 9 potreros que pueden ser empleados para que ustedes tengan aquí sus ganados, bien sea caballos, vacas, ovejas. Entonces, esos 9 potreros ustedes los pueden trabajar muy fácil. ¿Por qué? Porque tienen las callejuelas ya cercadas, porque los potreros tienen todos caída o bajada para que los animales beban el agua del caño. Aquí tenemos el área como de confort, el área donde está la casa. Recordemos que tenemos una casa para el personal del servicio, para el mayordomo, para el encargado, para el mensual, para la persona que a usted le colabora en los oficios y quehaceres de la finca. Tenemos la casa principal, recordemos, con aire acondicionado, buenos enchapes, parqueadero doble para camioneta, tenemos la piscina, tenemos el área donde ustedes pueden hacer los asados con la familia, con los amigos. Alrededor de la casa tenemos todo el camino empedrado para que ustedes puedan entrar con sus comidas, concentrados y demás. Al fondo, aquí donde están estas marraneras, donde está el establo, donde están los galpones para pollos y gallinas. Recordemos que aquí tenemos la cochera para los cerdos, tenemos 2 bodegas de almacenamiento, una para silo, una para herramientas, todo lo que va saliendo de la finca. Tenemos todo este terreno y acuérdense muy bien de lo que les dije. Si ustedes no quieren esta propiedad, de pronto emplearla para lo que ya está, o sea, una finca ya hecha, produciendo como tal, entonces usted la puede parcelar. Ese que vimos ahí era el transformador. Ese que vimos, que vemos aquí, esa casetica, recuerden que es el pozo profundo de 6 pulgadas a 85 metros de profundidad. Les decía, entonces todo esto ustedes lo pueden parcelar. ¿Qué es lo interesante? Que todos los lotes le van a quedar a usted con vía. Ya está la vía hecha. Y todos los lotes le van a quedar cayendo al caño. Entonces imagínate esto. Esto sería una locura donde ustedes monten un plan de parcelación. ¿Por qué les digo que lo pueden hacer? Porque antes, después de esta propiedad, hay planes ya que hicieron de loteos. Ya hay personas que lotearon, vendieron sus lotes. Hay otros que apenas los están vendiendo y todo lo demás. Entonces ahí les dejo ese proyecto. Aquí tenemos un corral. Observen, piso en concreto. Su estructura toda es en tubería metálica, techado lo que es el embudo con embarcadero. Entonces aquí carga y descargue sus vacas, sus toros, sus caballos, no va a tener ningún inconveniente. Por aquí tenemos un poquito de ganado, ahorita no se le tiene al full, pues porque ya se sacó el ganado precisamente para, pensando en que si alguien viene y dice, bueno, yo tengo la plata para comprar esta finca, desocúpela ya, pues ahí le tiene, señores, ahí la tienen. Esto que ustedes ven aquí son 4 pesebreras. Si a usted les gusta el tema del coleo, si les gustan los caballos de paso, si les gusta salir a las cabalgatas,
Aquí tiene donde tener ustedes sus animales. Aquí está el otro aljibe. Ahí está el otro aljibe. Es un aljibe mediano. ¿Qué no se está utilizando? No es necesario. Recordemos y escúcheme muy bien para qué aguas tiene. Tiene el acueducto que viene del municipio, de la ciudad de Yopal. Tiene el pozo profundo, que es el de los 6 pulgadas a 85 metros de profundidad. Tiene el caño. El caño rodea la finca por todo un costado. Tiene los dos aljibes, el grande y el mediano que acabé de mostrar. Entonces yo creo que más agua para dónde, señores. ¿Cuánto vale esta finca? Escúchense muy bien. Esta finca viene valiendo en pesos colombianos, en plata colombiana, viene saliendo y valiendo unos, viene saliendo, vale, 1.600 millones de pesos. En dólares, aproximadamente serían unos 353 mil dólares, para que lo tengan en cuenta, para el que esté en el extranjero. Señores, aquí van a poder vivir muy tranquilamente. Que si es seguro, Carlos, ¿es seguro vivir ahí? Claro que es seguro, señores, porque esto es una, estamos a 15 minutos de una ciudad capital. Es decir, que en esta ciudad capital tenemos presencia de ejército, de fuerza aérea, de policía, de bomberos, de defensa civil, de todos los organismos del Estado están aquí presentes, señores. A solo 15 minutos, por si ocurre alguna eventualidad, que no lo va a ocurrir, porque aquí es un sector, llamémoslo así, muy bonito, muy apetecido de la ciudad de Yopal, Casanare. Este es el caño, este caño, mire, este es el caudal en verano. Un caño muy hermoso para que ustedes lo puedan compartir con la familia, con los amigos. El acceso, señores, 700 metros en destapado, que ustedes pueden caminar en su moto pequeña, en su carro pequeño, no van a tener ningún inconveniente. Estos son los únicos 700 metros que hay en destapado. No hay más vía en destapada. Para tenerlo presente. Señores, muchas gracias por ver el video. Les sugiero, les pido el favor de que compartan este video con las personas que usted crean que les pueda interesar esta finca. Les agradezco a todos aquellos que dejan su buen saludo. Les agradezco a aquellos que dejan su buen me gusta. Y un saludo muy, muy, muy cordial a mis fieles seguidores. Hasta una próxima oportunidad y mi número aparece en pantalla.